Mente sana en cuerpo sano. Hitos deportivos centroamericanos. ¡Espectacular! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Emoción! ¡Emoción, Claudia! ¡Claudia! ¡Claudia Paul! Más rápido, más alto, más fuerte. Ese es el lema de los Juegos Olímpicos que se celebran cada 4 años en alguna ciudad del mundo durante el verano. Y la luz de la antorcha que se ve en la ceremonia de inauguración de esos Juegos simboliza la nobleza del deporte y la hermandad entre los pueblos. Hermandad que se consigue a través del fortalecimiento del espíritu, la humildad en la victoria, la grandeza en la derrota, el esfuerzo y la sana competencia entre los deportistas que participan en esos Juegos. La calidad y el coraje de la nadadora Claudia Paul Ahrens en los Juegos Olímpicos Atlanta 1996, donde ganó la medalla de oro en los 200 metros libres, llevó nuestra emoción al límite y nos conmovió profundamente. Todavía en el agua, de inmediato a su gran victoria, la atleta tomó una banderita de su país, Costa Rica, y la mostró al mundo con su dignidad y sus lágrimas. Pero no solo los costarricenses celebramos aquella conquista. En toda Centroamérica resonó el grito que unió a estas tierras, recordando que cada estrella en el cielo centroamericano brilla para todos al mismo tiempo. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, o la FIFA, como se le conoce comúnmente, también cada 4 años organiza un campeonato mundial de fútbol en conjunto con alguno de los países que pertenecen a esa federación. Resulta que en el año 1982 el campeonato mundial se celebró en España y por primera vez en su historia la selección de fútbol de Honduras clasificó para participar en ese mundial. Se lanza el número 15 tras una muy buena jugada del ataque hondureño. Tira la pelota para Norales. Norales hace la, ya se sacó de encima. Los centroamericanos guardamos en la memoria recuerdos de las grandes actuaciones de los deportistas del ayer, como la destacada participación hondureña en España 82. Está perdiendo el organizador del mundial y todos empiezan a pensar en el resultado de Argelia y Alemania. Aunque para muchos Honduras fue descalificada injustamente de este mundial, lo cierto es que su participación estuvo llena de coraje y alegría, y por eso hoy la recordamos con orgullo en toda Centroamérica. Pero también los centroamericanos sabemos cultivar la esperanza, gracias al surgimiento de jóvenes deportistas que continúan el camino de sus mayores y sirven de inspiración y ejemplo. Una vez que me metí a una piscina fue a los 10 meses y desde ese entonces no me he salido. Es Sara Pastrana. Llevo literalmente 15 años en la piscina, toda mi vida. Ganadora de 12 medallas de oro en el pasado campeonato centroamericano de equipos campeones y subcampeones. La natación para mí es un estilo de vida. Creo que el día que yo lo deje de hacer no voy a ser la persona que soy, no voy a ser la Sara feliz que todos conocen. Orgullosa por defender a Honduras. Para mí representar a Honduras creo que es el mayor regalo que Dios me ha dado, la oportunidad de hacer eso, porque cuando escucho el himno es la motivación que me da de venir a la piscina otra vez y dar lo mejor de mí. Sus éxitos tienen un origen. Un atleta élite creo que tiene que estar 24/7 en la piscina, tiene que estar 24/7 en el deporte. Hoy soy mejor que ayer y mañana soy mejor que hoy. Creo que así tenemos que pensar todos, tratar de ser mejor que ayer.
Cientos de deportistas centroamericanos han dado a conocer a sus países más allá de las fronteras de esta franja de tierra que bañan los océanos del Pacífico y del Atlántico. No solo han obtenido merecidos trofeos en las disciplinas deportivas a las que se dedican, sino también, y esto es lo más importante, han representado con enorme esfuerzo y un legítimo orgullo la tierra que los ha visto nacer. Mariano Rivera fue un lanzador panameño de béisbol profesional. Jugó 19 temporadas con los Yankees de Nueva York en los Estados Unidos. Forma parte del llamado Salón de la Fama del Béisbol entre los mejores beisbolistas de todos los tiempos. Y fue el primer beisbolista en ser elegido en forma unánime, es decir, con los votos de todas las personas encargadas de hacer este gran reconocimiento. Congratulations, Mariano. As it reads on this plaque, we tip our cap to the great Rivera. Nacido en el pueblo pesquero panameño de Puerto Caimito, sus valores y espíritu de servicio lo impulsaron a crear la Fundación Mariano Rivera, organización que trabaja a favor de las personas más necesitadas. Sus motivos de solidaridad son auténticos, pues han obedecido únicamente a su gran amor al prójimo. Por ello, en 2019, el gobierno de Estados Unidos condecoró a Mariano Rivera con la Medalla Presidencial de la Libertad. Para mi Panamá querido, algo especial que aprendí a hacer fue siempre donde iba representar a Panamá y dar lo mejor de mí por Panamá. Gracias por el señor presidente Laurentino Cortizo que me acompaña. Nuestra leyenda mano de piedra Durán. Gracias, gracias. A todo el pueblo de Puerto Caimito que me escucha, a todos aquellos que están viendo por televisión, por la radio, gracias. Son especiales para mí todos los niños que me escuchan allá en donde está pasando este momento en Panamá, toda parte de la provincia de Panamá. Gracias, sigan su apoyo. A Abigail y a Calé los amo mucho. Gracias por el apoyo. Lastimosamente no pudieron estar aquí, pero los amo mucho. A todo el pueblo panameño, a todo fanático latinoamericano, esto es de ustedes. Gracias, los amo mucho de una manera especial. Dios les bendiga de una gran manera. Gracias por permitirme crecer en esa república hermosa. Gracias a Puerto Caimito, a mi gente de Puerto Caimito, mi familia que tengo allá en Puerto Caimito. Gracias. Porque me enseñaron a vivir, me enseñaron a aceptar los valores. Gracias por la crianza que me dieron mis padres. Los amo mucho. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por amarme. Gracias por cuidarme. Gracias por siempre estar allí. Les amo mucho. Gracias por todo. Gracias por todo ese pueblo panameño que me acompaña en este día. Les amo de una manera especial. There is a family here that I cannot pass. Denis Martínez blanqueando y logrando empatar con Juan Marichal, señores, 243 victorias. 2 de junio de 1998, 44 años Denis Martínez, con su tradicional número 32 en su uniforme. El nicaragüense Denis Martínez tuvo el récord durante 20 años de haber sido el lanzador latinoamericano que ganó más juegos en las grandes ligas de béisbol de los Estados Unidos. También fue el primer latinoamericano en lanzar allí un juego perfecto en el año 1991. En el béisbol se dice que un lanzador hace un juego perfecto cuando no permite hits ni carreras, ni tampoco da bases por bolas. En su país, Nicaragua,
Martínez lidera una fundación internacional con su nombre y patrocina la Academia Nicaragüense de Béisbol. La organización que lidera Martínez se encarga de ayudar a instituciones de beneficencia como los orfanatos y a los niños y niñas pobres de su amada tierra pinolera. Nacido en el municipio de Mixco, Guatemala, de niño a adolescente, Doroteo Guamuch Flores alternaba su dura labor de albañil bajo soles y lluvias con la actividad deportiva que lo hizo destacar desde su infancia, pues soñaba con triunfar en el deporte y gozar del reconocimiento de sus compatriotas y más allá de su país natal. Conocido como Mateo Flores, después de ganar importantes pruebas de atletismo nacionales e internacionales, ganó el primer lugar en la Maratón de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, en el año 1952. Tras el resonante triunfo internacional, el gobierno guatemalteco bautizó con su nombre el estadio más importante del hermano país centroamericano, el Estadio Mateo Flores. El Salvador muestra con una legítima satisfacción al Robin Hood del arco, como se conoce a Jorge Jiménez, una de sus grandes figuras deportivas. En el momento que estoy ahí en la línea de tiro, simplemente te tenés que olvidar de todo lo que está a tu alrededor. Es como meterte en un túnel. Soy Jorge Jiménez del Salvador, campeón mundial de tiro con arco. Yo creo que lo principal es el deseo de triunfar, el deseo de hacer las cosas bien y la seguridad de que lo puedes conseguir. A nivel centroamericano, es cierto, no tenemos muchas experiencias de campeones mundiales. Somos países muy pequeños, pero unidos podremos ser una región con muchísima fuerza. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebran una vez cada 4 años con la participación de los países de América Central, el Caribe, México en el norte y países suramericanos como Colombia, Guyana y Venezuela. Se puede decir que esta competencia se convierte en la gran oportunidad para los atletas de nuestros países centroamericanos, quienes compiten por mejorar sus marcas con la ilusión de alcanzar nuevas metas, darse a conocer y llegar lo más lejos posible. Por cierto, Panamá será la sede de la próxima edición de estos Juegos entre el 22 de abril y el 8 de mayo del año 2022. El esfuerzo es diario, es del día a día, no darse por vencidos, luchar hasta el final. Las metas no se alcanzan de un día para otro, así que realmente el esfuerzo ha sido un valor muy, muy importante para mí, ya que ha significado una vida entera de una carrera deportiva. Valeria Gruest lo dice muy bien. Para esta destacada nadadora panameña, el agua es el elemento de la naturaleza donde mejor se siente. Defendió con valor la bandera de su país en los Juegos Olímpicos de Verano Río 2016, Brasil, donde compitió en los eventos femeninos de estilo libre en los 400 metros y en 800 metros. Con 21 años de edad, Valeria sigue superando sus marcas deportivas en las piscinas de su país y del exterior. Hoy inaugurando los segundos Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales, Puerto Rico 2010, vemos los frutos de grandes esfuerzos y de muchas horas de entrenamiento y dedicación. En el mundo existen muchas personas que pasan por la vida sin ser notados. Nosotros, los atletas de Olimpiadas Especiales,
Somos personas con determinación, coraje, disciplina y valentía. Ariel Lari, líder de los atletas especiales de Costa Rica, representa con sus deseos de superación el espíritu de las llamadas Olimpiadas Especiales, donde los jóvenes atletas convierten los obstáculos en motivaciones para luchar y, a la vez, servir de ejemplo a todas las personas centroamericanas para que vivamos nuestros sueños con la fe de que podemos alcanzar nobles ideales. Ariel fue nuestra voz y aliento en Puerto Rico 2010. También el muchacho contribuyó con su presencia y poder de convencimiento en las Olimpiadas Especiales Dubái 2019. Por el deporte, la inclusión, a los hijos de Putón en el aeropuerto de Dubái, esperando a la delegación diga, y aquí nos encontramos a los hijos de Dubái. ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! ¿Cómo es la canción? Olimpiadas Especiales se fundó con la creencia de que las personas con algún tipo de discapacidad pueden, con instrucción apropiada y estímulo, aprender, disfrutar y beneficiarse de la participación en deportes individuales y de equipos. Con el desarrollo de estas Olimpiadas y del deporte en general, los centroamericanos estamos convencidos de que es posible crear un mundo mejor por medio de la aceptación e inclusión de todas las personas. Además de los grandes beneficios que ofrece el deporte a la persona, junto con las satisfacciones de un gol espectacular, de un golpe fulminante en un ring, de un jonrón, de un primer lugar o de una medalla en cualquier disciplina, la responsabilidad que recae sobre un deportista como representante de su país es enorme, tal y como lo describe Mauricio Dubón, destacado beisbolista hondureño de los Medias Rojas de Boston, los Cerveceros de Milwaukee y los Gigantes de San Francisco. Cuando uno asocia a Honduras, lo asocia con cosas malas. Y uno, cuando le dan esa plataforma a uno de algo bueno, tiene que sobresalir y sobresaltar de donde uno viene para que todo el mundo diga, ah, ok, Honduras no es tan malo como uno lo piensa. Esas son las palabras de Mauricio Dubón, quien se ha preocupado por resaltar las hazañas deportivas y el valor social de su país, Honduras. El ajedrez, llamado por muchas personas el deporte ciencia, es un deporte que los centroamericanos quisiéramos desarrollar aún más. Si así sucediera, la práctica ajedrecística mejoraría la salud mental de niños, jóvenes y personas adultas centroamericanas, así como imitar las hazañas de ajedrecistas reconocidos en Latinoamérica, como Roberto Navarro, maestro internacional de México. En Costa Rica destacan en el ajedrez figuras como Alejandro Ramírez y Bernal Alfaro, quienes a su vez han seguido el ejemplo de otros ajedrecistas de los llamados pioneros o impulsadores, como el gran escritor y periodista Joaquín Gutiérrez Mangel, Jorge Rovira Mas, Juan León Jiménez Molina y Jaime Baglio Muñoz, entre otros. Del maestro mexicano Roberto Navarro, destacamos su opinión para que los centroamericanos nos motivemos para aprender y practicar este deporte. El ajedrez es una gimnasia mental. Todo deportista profesional tiene que dedicar tiempo a la gimnasia para fortalecer su cuerpo. Lo mismo sucede con el juego. Quien juega ajedrez desarrolla la memoria, la capacidad de razonamiento, la paciencia, y eso influye para que la persona ordene mejor sus pensamientos. Belice muestra con orgullo a una de sus grandes deportistas. Kaima Darina Martínez ha sido considerada como la mujer más rápida de Centroamérica.
es campeona nacional del atletismo de su país y posee el récord centroamericano en los 200 metros. For me, it's an honor to be nominated. For so many years, wanting to be a student athlete and not being able to, not because I don't want to, but financially it wasn't there, and I come from a country where not much is placed into sports. Que en español quiere decir, para mí es un honor ser nominada. Por muchos años quise ser una estudiante atleta. No lo hice, no porque no quisiera, sino porque no tenía los medios económicos. Tuve conciencia de que no hay mucho espacio en el deporte. En el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, y en nuestro programa Oigamos la Respuesta, nos motiva compartir con ustedes, nuestros oyentes, las emociones y el justo reconocimiento a los deportistas de nuestros países, para que continúen siendo el ejemplo a seguir por las nuevas generaciones de centroamericanos. Si usted conoce a otros hombres y mujeres deportistas que se destacan en su barrio, en su provincia, en su país, escríbanos a Oigamos la Respuesta. Será un verdadero placer mencionarlos en próximas ediciones especiales de este programa. ¿Será la hora de Costa Rica, Fernando? Será la hora que Costa Rica sume a otra mujer con medalla de oro en Juegos Panamericanos, al lado de la gran Silvia Paul. Buena salida y muy buena para Nelvis de los Estados Unidos. Vargas viene ahí al lado, hombro con hombro. Brice también está acompañando, y por afuera Simons de Jamaica. Vargas y Nelvis. Vargas será para Costa Rica, será Vargas, pura vida, Tiquicia, pura vida, Costa Rica. Oro, oro panamericano para Andrea Vargas. Aplausos para la costarricense. Qué carrera extraordinaria, cómo pudo manejar los nervios, cómo logró, y ahí explota de emoción, ahí se descarga Andrea Vargas en el día soñado para ella. Medalla de oro para Costa Rica. Sueños e ilusiones, pequeñas alegrías y mucho esfuerzo, acompañados también con sufrimiento. El deporte seguirá siendo un motivo de convivencia entre los seres humanos, simbolizando de alguna manera el motor del progreso de nuestros pueblos. Pues únicamente haciendo cierta la expresión del francés, el barón Pierre de Coubertin, creador de los Juegos Olímpicos, mente sana en cuerpo sano, lograremos honrar a las glorias deportivas del ayer y continuar por la senda de su maravilloso legado para bien, identidad y honor de nuestras sagradas tierras. Así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Despedirnos, se va a la escuela.
se va cantando.